buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a esta entrega de CDN Resumen Final. Vamos con los detalles, las noticias, los comentarios, sus llamadas. Hay mucha gente interesada en opinar. Vieron a Margarita, a doña Margarita, acabando con Leonel y Danilo. Ay, mi madre. Si eso es ella, esposa del líder y guía. Vámonos con las noticias del gobierno. Y los empresarios se quedaron esperando a los representantes de los trabajadores en la reunión de este martes del Comité Nacional de Salario, donde se anunciaron o se anunciaría un acuerdo con relación a la demanda del aumento del sueldo. Eso se ha dado brega, ¿eh? Rentería. ¿El encuentro quedó pospuesto para qué fecha? Sin fecha. Cállate. La ausencia de las centrales. No fue a ti. Adelante, señor director. La ausencia de las centrales sindicales provocó la protesta de los empleadores que asistieron a la reunión del Comité Nacional de Salarios. Si ellos son los que abogan de que los trabajadores reciban su aumento, es decir, todos ustedes, su actitud es sumamente irresponsable. Aquí los empresarios acusaron a los representantes de los trabajadores de mantener empantanada la discusión sobre su reclamo de incremento salarial de un 30%. Nosotros tenemos las empresas esperando ese incremento para ajustarle los salarios del año, porque las empresas normalmente ajustan salario todos los años, pero cuando hay negociaciones salariales no ajustan hasta que no se haga la negociación, porque hay un aumento en cascada. Tras concluir el encuentro pospuesto sin fecha fija, se reclamó que el ministro de Trabajo asuma su rol en el Comité de Salarios. Vamos a hacer una reunión de nuevo con los trabajadores y vamos a tratar de que asuman el compromiso. Nosotros no nos vamos a cansar de buscar una mediación. Porque el tripartismo es muy importante, pero bajo responsabilidades. Vía telefónica, Rafael Pepe Abreu explicó por qué no acudió al encuentro de este martes. Los empresarios no querían pasar bajo ningún concepto, ni siquiera de un 14%, no querían llegar ni a un 14%. Estaban cheleando, por supuesto, en un 12%. Además de favorecer el exiguo reajuste salarial, los empleados insisten en la reclasificación de las empresas. Rentería Montero, CDN. Y el equipo político del expresidente Leonel Fernández atribuyó a sectores que quieren una nueva reelección del presidente Medina la campaña sucia en su contra, que en esta etapa se ha expresado a través de imputaciones del periodista peruano Jaime Bailey, quien vincula al exmandatario con corruptos venezolanos. Yo vi esa cosa ayer, señor, y eso daba pena. Hoy, primera vez que Leonel Fernández reacciona ante imputaciones, porque recuerden que Quirino por dos ocasiones, una de manera espontánea y la otra alentada por Hipólito, pues acusó a Leonel, ¿verdad? De una serie de situaciones que de verdad avergonzarían a cualquier persona en caso de comprobarse la veracidad de ellos. Leonel no le dio crédito. A Quirino no le dio crédito, pero a Jaime Bailey sí. Venga. Al responder el ataque, el equipo político del exmandatario señala que la acción no los amedrentará. La firme defensa de nuestra Constitución que ha encabezado el presidente Fernández ha despertado nuevamente a los artífices de la campaña sucia. Esta vez valiéndose de un desacreditado fabulador en Miami para lanzar historias falsas y difamatorias en contra del líder del Partido de la Liberación Dominicana. El periodista Jaime Bailey informó que el expresidente Leonel Fernández habría recibido cerca de $4 millones como aporte de campaña de personas vinculadas al gobierno de Venezuela. Me parece que el expresidente Leonel Fernández no debería recibir dineros de grandes ladrones del chavismo, ¿no es cierto? Los seguidores del expresidente Leonel Fernández sentenciaron que se mantendrán luchando por la Constitución y la democracia. La defensa de la Constitución y la estabilidad democrática trasciende los partidos políticos, convirtiéndose en una causa de nuestro pueblo.
Más temprano, el exgobernante, a través de su cuenta de Twitter, publicó el siguiente mensaje. Las mentiras lanzadas por un fabulador desde Miami constituyen una infamia y una vil calumnia que no detendrán nuestra defensa de la Constitución o la estabilidad democrática en la República Dominicana. Juan Reyes, CDN. Y la encuesta de la noche, ¿a quién cree usted que responde la información que vincula a Leonel Fernández con corrupto venezolano? O sea, esa cosa de Jaime Bailey anoche, ¿a quién cree usted que responde? ¿Quién está detrás de eso? ¿Washington? ¿Las agencias que dice Jaime Bailey que tenía agentes informantes fidedignos de Washington? ¿O está el gobierno dominicano detrás de todo lo que se dijo en Miami? Lo que dijo ese, ¿cómo dicen ellos? Ese fabulador. Así fue que le dijeron a Jaime Bailey, ¿verdad? Fabulador y no sé cuántas cosas más. 809-683-8785, 809-683-8786. Nuestras vías de contacto. Empieza el interactivo de CDN. Resumen final. Hola, buenas noches. Buenas. Vámonos con otra, que esa no está. Buenas. Buenas noches, Victorino. ¿Cómo estamos? ¿Quién nos habla? Rafael Caro te habla. Sí, adelante, Rafa. Óyeme, no es extraño que la misma gente encatusaron a Hipólito y a Quirino. Y eso, que se perdió contacto con ellos. Y que ahora mismo, Hipólito tiene su conciencia tranquila. Porque mientras Quirino pronosticó que con Danilo se pierde, están acorralados por todas partes, ya han acudido a otra infamia, acudiendo a un borracho periodista, toma whisky, que le costó casi $1,000,000 esa campaña sucia. ¿Y quién más que el propio gobierno de Luis Medina que está en eso? Lo sabemos perfectamente y le estamos haciendo los pasos. Y ahora mismo Estados Unidos ya está alertado sobre esa campaña sucia, Lionel, porque ya a partir de mañana llega al país el director del Departamento de Estado de Washington, porque van a hacer intentos para parar la reforma. Vamos. Buenas noches. Bien. Vamos. Fabulador, ¿verdad? Buenas. Buenas noches, Victorino. ¿Quién nos habla? Hablo de aquí, de Moca. Sí. Oye, con respecto a Rafael Santos, con respecto a la opinión, me parece que eso puede, yo no creo que el gobierno de Danilo tenga que ver nada con eso. Eso viene a una realidad, porque ¿de dónde saca el gobierno, de dónde saca tanto dinero para hacer una manifestación como la que hizo? Tiene que ser en algún sitio que saque ese dinero. Gracias, padre, buenas noches. Gracias. Seguimos. Oye lo que dice, estos intentos, esto dicen los leonelistas, estos intentos, al igual que los anteriores, cuando dice los anteriores se refiere a los de Quirino. Buenas. Con Victorino. ¿Quién nos habla? Aquí, de aquí para allá. No. ¿Quién? Para Victorino. ¿Quién habla? Yo, la belleza, Roberto, de aquí para allá, la belleza. Venga, belleza. Soy yo, de aquí para allá. Dale. La belleza. Dale, belleza, hombre. La belleza. Pero dale, belleza, adelante, belleza. Bueno, lo que está sucediendo es... No hay ningún belleza, nada. Que no hay nada oculto, dice la Biblia, que no hay nada oculto que no haya de saberse. Sí. Todo lo que está pasando en este país, todo el mundo estamos claros lo que está pasando, la corrupción que tienen estos pendejos. Han acabado con nosotros. Sigue. Porque aquí se sabe todo. Sigue. Aquí enviados de ladrones. Se están acabando con nosotros. Belleza, pero ¿esto vino de Palacio o de Washington? Todo esto no, eso vino de que ellos saben lo que están haciendo, todo lo que están ahí, porque aquí la Biblia sabe, la Biblia dice que no hay nada oculto que no se sepa.
Bien, gracias, belleza. Seguimos, eso seguimos. Eso vino de ellos mismos, de sus problemas que ellos tienen con Odebrecht, con todos estos problemas que hay, amigo. Bien, viene, vámonos con otra. Gracias. No fue muy claro la belleza. Buenas. Buenas, Quirino. ¿Cómo que Quirino? Llévatelo a ese loco de Quirino. ¿Cómo que Quirino? Bueno, acá. Buenas. 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 Adelante, sube ese ánimo, caramba. No ha cenado. Buenas noches, ¿cómo está? Venga. Sí, no. Venga. Déjame bajar la tele. Pero eso no hay que decírselo. Vámonos con otra en lo que la baja. Venga. Vámonos con otra, Byron. Vámonos con otra, Byron. Buenas. Buenas noches, don Feli. ¿Cómo está usted? Buenas noches al pueblo dominicano. Escucha bien lo que dice el Grupo Leonel, sonrisa. Escucha bien. Dice el Grupo Leonel. Estos intentos, al igual que los anteriores, o sea, los de Quirino, estarán destinados al fracaso porque no afectarán el buen nombre y la reputación nacional e internacional del compañero Leonel Fernández. Dicen ellos, los leonelistas. Este programa donde se dijo muchísimas cosas, que Leonel tiene, recibe dinero de corrupto venezolano, ¿eso viene del gobierno o Jaime Bailey se lo mandaron de Washington? Bueno, sinceramente, eso tiene que venir, ¿verdad?, de ellos mismos, del mismo gobierno. Del mismo gobierno es que tiene que venir. ¿Por qué? Imagínense. ¿Por qué dices eso? Ellos son los que están con esa campaña, ¿verdad? Porque no quieren que Leonel, ¿verdad?, suma el poder nuevamente. Así es que ellos deben de resolver ese problema y dejarse, ¿verdad?, de esa campaña. Está bien. Esa campaña, ¿verdad?, tan horrible. Gracias, sonrisa. Gracias. Seguimos. El pueblo hablando. Juan Burgos, Santo Domingo Este. Buenas. Sí, buenas noches. Darío Montaño desde el Ensanche para allá. Juan Burgo, debe llamar. Eso que está diciendo por aquí yo no lo puedo decir. Tienes que llamar y decirlo de tu propia boca. Sí, adelante, Darío. Sí, gracias. No, que eso tiene que venir obligatoriamente. Uh-huh. El gobierno. Porque ¿qué le interesa a Estados Unidos por detratar a un miembro que es de ellos mismos, que es Leonel Fernández? Que es de ellos mismos. Acuérdate la carta de Bob Menéndez que le envió a Mike Pompeo para que... El de Estado, sí. Evite, o sea, que Estados Unidos tiene las narices metidas, ¿eh? Tanto de un bando como en otro. Porque si está metido en contra de uno, ¿por qué no puede también estar fuñendo al otro? ¿Por qué no? Bueno, mira, realmente yo considero que es del gobierno, porque tú sabes que están contrarios los dos. Los dos quieren ser lo mismo de siempre. Presidente. Si tú dices que es el gobierno, entonces tú asumes que fueron personeros del gobierno a Miami, donde es Jaime Bailey, y le dieron datos. Pero Jaime Bailey es un agente de los Estados Unidos. Entonces, pero él fue el que dijo todo. Lo están usando desde aquí, es que lo están usando. No, eso es lo que estoy diciéndote. Pero eso se ve de la legua, que él es el propio Estado. Danilo Medina y su equipo. Ya. Eso está clarísimo. Pero dicen que tu líder fue también, lo involucran ahí. No, porque recuérdate muy bien que lo que hace es que aquí se vive de los llamados falso positivo, los llamados fake news. ¿No es verdad? Eso lo puso Trump de moda. Bueno, pero eso, aquí se vive de falsedades, las noticias son de más del 80%. Sí, pero espérate, si eso es fake news, como tú dices, ¿por qué no van a Miami con, por ejemplo, Leonel y su hijo y ponen una denuncia? Acuérdate, Félix Bautista interpuso una cosa y se limpió aparentemente, ¿verdad? Eso dice Dunia de Wynn, dice Dunia, no se olvide de ir con Félix Bautista, a ver si lo hacen, a ver si tienen agallas. Lo de Quirino es mentira también, dice ella, mafia. Dime. Que lo van a ir, porque también eso que ha hecho Félix Bautista con este país, de Falco, lavado de activos, eso ha apoyado por los propios Estados Unidos. Oye, Darío, mira lo que respondió Omar, el hijo de Leonel.
Un fabulador de Miami ha lanzado una serie de infamias y mentiras contra mi padre sin ninguna evidencia, llegando al extremo de hacer referencia a mi persona como parte de esa campaña sucia que estaban tramando. Oye, campaña sucia que estaban tramando, o sea, refiriéndose al gobierno. Y no era, no era él que le pertenecía complementar esa decisión. Era su propio padre, el doctor Leonel Fernández. Uh-huh. Muchas gracias, estamos en sintonía. Venga. Vamos, vamos, vamos con más llamadas, más llamadas. El pueblo hablando. Buenas. Sí, buenas, Félix. ¿Quién nos habla? Sí, Manuel de Santiago. Manuel, dice un abogado aquí en Twitter, creo que mínimamente Leonel está en el deber de hacer público, de público conocimiento, de dónde financia su campaña, si todo es fábula, ¿por qué no desenmascarar al fabulador? ¿Qué tú dices? Sí, sí, yo entiendo que... nuestro líder, Leonel, le están haciendo una campaña sucia desde el gobierno. Pero no está en el deber de hacer público, de público conocimiento de dónde financia su campaña. Sí, sí, claro que sí. ¿Para desenmascarar al fabulador? Pienso que sí, pero es algo del gobierno en el sentido de que todos, entre todos, hay corrupción. Y entienden que haciendo este...